Sí, muchas gracias. Entonces, con esto ya estamos organizados. Bueno, creo que podemos empezar ya. Yo veo que no ha entrado nadie de nuestros sitios africanos. Entonces, pero bueno, igual la interpretación simultánea va a estar funcionando. Entonces, simplemente le quería recordar a todos que se conecten al canal en español, porque, pues, sobre todo que cuando ya, el canal en español siempre transmite o bien lo que dice alguien directamente en español o lo que dice el intérprete que está traduciendo. Entonces, digamos, no hay necesidad de estar cambiando de canales. Bueno, pues creo que podemos empezar. Bueno, Darío, dime. perdón, buenos días a Sí. todos, acabo de entrar. No sé Mauricio, hola, si ¿cómo estás? Dime. ustedes ya hablaron un poco de cómo va a ser la dinámica, porque Sí. yo Lo tengo vamos a un explicar. problema a la tarde. Yo voy a poder quedarme hasta la 1:30 hora Brasil, 3:30 hora de ustedes, y Ah, no, no pero más que... vale, yo creo que, gracias Maurice por esa pregunta, porque yo creo que con esto podemos explicar un poco el funcionamiento general del evento antes de proceder a los saludos. Que no hay problema, Maurice, porque la sesión es solamente hasta la 1, digamos que se alargue un poco, máximo hasta las 2 de la tarde, hora Colombia. Bueno, pero ustedes, ¿hasta qué hora puedes estar aquí? Hasta la 1:15 más o menos, máximo 1:30. Pero, hora Colombia. Hora Colombia. Ah, sí, no hay Hora problema. Brasil, hora Ahora Brasil. Brasil, pero eso quiere decir, estamos a 2 horas, entonces son, 3:30, sí. no, al revés, son las 11:30 hora Colombia. Pero bueno, pero digamos que la parte en la que tú vas a participar es en el diálogo, es en la sesión de mañana que tenemos con organizaciones de sociedad civil. Hago una descripción general de cómo va a ser la dinámica. En realidad, los 2 días, jueves y viernes, hoy y mañana, vamos a tener una primera parte con 2 horas de diálogo con organizaciones, pues con los sitios de memoria que nos acompañan. Y en ese diálogo, el primer día, es decir, hoy jueves, vamos a estar concentrados en los sitios miembros de la coalición que tienen alguna vinculación estatal. En el día de mañana estaremos en ese mismo espacio en las primeras 2 horas hablando con los sitios de iniciativa ciudadana. Después de esas primeras 2 horas de diálogo, pasamos a una sección que es de mesas de trabajo. Y esas mesas de trabajo deliberan durante 2 horas. Y pues ya después la dinámica de las mesas y cuáles son las mesas lo explicaremos en el momento que llegue, digamos, esa parte. Pero básicamente se dividen en grupos según los temas en los que han manifestado el interés de participar. Y cada grupo va a tener algún acompañante de invitados de nuestra Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Pero el papel en esas mesas de trabajo es más de acompañamiento, porque la moderación va a estar a cargo de las instituciones con las que coordinamos este evento. Entonces, pues, es decir, nosotros, el Centro de Memoria de Bogotá, la Mesa por la Verdad y también una de las mesas, creo que también ICTJ nos va a apoyar en eso. Entonces, la coordinación de las mesas, tanto la moderación como la relatoría, están ya coordinadas. Es decir, que digamos que no sería crítico en ese sentido, Maurice. Pues, digamos, para todos los demás, no sé si tienen alguna pregunta. Ahora, después vamos después de la parte introductoria, vamos a dejar un momento para explicar bien la metodología de trabajo. Pero bueno, básicamente eso van a ser las reuniones de hoy y de mañana. Y el mañana en la tarde va a haber un diálogo con la Comisión de la Verdad. Entonces, esas son las actividades. Entonces, yo creo que empecemos ya. Bueno, pues buenos días para todas y para todos y buenas tardes para quienes nos acompañan desde el África. Es muy grato para la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia darle la bienvenida
a este encuentro internacional donde hemos querido invitar a algunos miembros de la coalición para intercambiar experiencias con organizaciones de la sociedad civil colombiana sobre el legado de las Comisiones de la Verdad. Esta iniciativa se realiza en el marco del programa de apoyo al proceso de justicia transicional colombiano de la Iniciativa Global para la Justicia, la Verdad y la Reconciliación, que lidera la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Y se ha realizado en coordinación con la Mesa por la Verdad, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria, Latinoamericana y Caribeña de Sitios de Memoria de la Coalición, que se llama la RESLAC, que por supuesto también incluye otros miembros colombianos, no solamente el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, sino la Red Colombiana de Lugares de Memoria y el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Las organizaciones de sociedad civil saben que es fundamental aprovechar, cuidar y dar seguimiento al legado que dejará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, no solo por el impacto de sus conclusiones, sino por la documentación que va a entregar a la sociedad colombiana para impulsar procesos de memoria, incidencia y justicia en el futuro, y las recomendaciones que servirán para orientar el desarrollo de políticas públicas para la no repetición. También nos dejará recomendaciones para la sociedad civil, para la estabilidad de no solamente la construcción de paz, sino de una sociedad que pueda garantizar la no repetición. Y es ahí donde las experiencias de otros países de la región nos puede ofrecer valiosas lecciones para diseñar estrategias para enfrentar el desafío del negacionismo de sectores que buscan impedir que la verdad y el pleno de respeto por los derechos humanos se instalen en la vida democrática de Colombia. Para este encuentro hemos invitado a algunos de los miembros de la Red LAC, como ya dije, la Red Latinoamericana de la Coalición, de países donde han tenido comisiones de la verdad. También hemos querido invitar algunas experiencias africanas de nuestra red con este tipo de experiencia. Desde hace ya un par de años, la RESLAC ha establecido como una de sus líneas estratégicas el apoyo al proceso de paz en Colombia y, por supuesto, a la implementación de la justicia transicional. En este encuentro internacional abrimos un espacio de acompañamiento de estas instituciones especializadas en la pedagogía de la memoria y la defensa de los derechos humanos. Pero desde la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia buscaremos convocar otros encuentros similares para fortalecer este acompañamiento a la sociedad civil colombiana y a las organizaciones de la sociedad civil colombiana en el fortalecimiento de este proceso de enriquecer y acompañar el legado de la Comisión de la Verdad. En esta ocasión nos acompañan 10 sitios de memoria de sociedad civil y 6 sitios con vinculación estatal. Quisiera mencionarlos muy rápidamente. Los sitios de sociedad civil que nos acompañan son Memoria Abierta de Argentina, ASFAM Casa de la Memoria de Bolivia, el Núcleo de Preservación de la Memoria Política de Brasil, la Casa de Memoria José Domingo Cañas de Chile, la Casa de la Memoria Cajitulam y el CALDH de Guatemala, ANFACEP de Perú, El Ojo que Llora y la Asociación Caminos de la Memoria de Perú, el Museo del Apartheid de Sudáfrica, Campaign for Good Governance de Sierra Leona y el Centro de Memoria Monseñor Juan Gerardi de Guatemala. Los sitios con vinculación estatal que nos acompañan son el Museo de la Memoria de Rosario, Argentina, el Memorial de la Resistencia de Sao Paulo, de Brasil, el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos de Chile y la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo de Paraguay, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Colombia y el Museo Casa de la Memoria de Medellín de Bogotá. Quisiera pedir que a los que nos acompañan que se presenten brevemente, pero lo haremos después del saludo del Centro de Memoria y la Mesa por la Verdad. Entonces, le cedería la palabra a José Antequera para que nos salude de parte del Centro de Memoria como organización anfitriona de este evento. Muy buenos días para todas y para todos a quienes lideran esa iniciativa global de verdad, justicia y reparación, a quienes desde la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia han impulsado este evento con la Red Latinoamericana de Lugares de Memoria,
por supuesto, a las organizaciones de la sociedad civil que se reúnen en torno a la Mesa por la Verdad. Especialmente a ti, Darío, te agradezco mucho por haber tenido la iniciativa de reunirnos a todos. Este evento es una deuda. Una de las cosas que más queríamos nosotros hacer el año pasado, apenas empezamos en esta etapa en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, era haberlos podido tener a todos y a todas reunidos aquí presencialmente. La pandemia no nos ha dejado, básicamente. Vivimos un tiempo muy difícil en ese sentido. Muy frustrante también, porque la posibilidad de verles y de sentirles reunidos implicaba y todavía implica, sobre todo, pues, la posibilidad de encontrarnos con quienes sabemos que son, especialmente quienes saben, quienes sabemos a través del trabajo por la memoria, del trabajo por la justicia en este campo de los sitios, de los lugares de memoria y de la reivindicación de la verdad, que hay cambios que tienen que cocinarse a fuego lento, que es posible, que es necesario apostar a la cultura, más allá de muchísimas transformaciones que son necesarias en la sociedad, pero que eso que hacemos nosotros con los centros, con las exposiciones, con los informes, es fundamental, es un aporte fundamental a la transformación, a la democratización de nuestros países, de nuestras sociedades. Teniendo esa deuda en mente, ahora poderles ver por lo menos a través de esta pantalla, pues es muy alentador. Y evidentemente poderlo hacer en torno a la reflexión que nos reúne en este encuentro es más que alentador, muy necesario. Ustedes saben que Colombia este año se prepara para recibir su informe final de la Comisión de la Verdad, de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, se llamó así en Colombia. Y pasa también que todo lo que ha pasado en justicia transicional en nuestro país, pues está inspirado en sus países y en sus lugares. En gran medida, el gran discurso que circula aquí y que ha dicho que las comisiones de la verdad son una apuesta valiosa y que no hay que tomar la vía de la impunidad y que es importante trabajar en sistemas de justicia transicional a partir de la idea de que eso se ha hecho en otros países y que ha funcionado. Y por eso existe el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Yo me acuerdo cuando estábamos construyendo este lugar, nos hablaban mucho de la construcción del Museo de la Memoria de Chile. Era nuestro referente. Cuando se dijo que necesitábamos una comisión de la verdad, se habla del nunca más de Argentina. Cuando se habla de sistemas de justicia transicional, se habla de lo que ha pasado en países centroamericanos, en países de África. Y entonces todos sabemos que si son un referente tan importante para que exista este sistema, hoy en día tienen que ser un referente muy importante para que también logremos analizar, ver, proyectar que las consecuencias del sistema que nosotros hemos creado aquí también por inspiración de ustedes, de sus países, de sus luchas, produzca los resultados que tiene que producir. Que todos sabemos que están pasados por muchas dificultades, por muchas frustraciones en muchos casos, y que además todos sabemos que quizás la parte que menos se cuenta de la historia es lo que pasa después. Lo que menos se cuenta de la historia es lo que pasó después de las comisiones de la verdad, y quizás la parte menos protagónica de la historia es lo que tenemos que hacer después desde los lugares de memoria para seguir trabajando con conclusiones de las comisiones o de otros tipos de informes que tengamos de manera mucho más silenciosa, pero también absolutamente relevante para seguir luchando por la memoria, que es una y por la verdad, que es una lucha que no termina y que no puede cerrarse pues porque haya un informe final de una comisión de la verdad. Eso es lo que queremos hacer en este encuentro, básicamente aprender de sus preocupaciones, si se quiere, considerarlas y más que aprenderlas, simplemente poderlas anotar, incluso también poderlas transmitir a la Comisión de la Verdad que está este año a puertas de presentar su informe final. En ese sentido es una oportunidad muy valiosa. No todas las Comisiones de la Verdad tuvieron la oportunidad de tener reunidos tantas experiencias de lucha por la verdad en América Latina y en el mundo, diciéndoles un año antes prácticamente de la entrega de su informe final, cuidado con esto, hay que ponerle atención a esto, es necesario hacer relevante esto, esto que no habías considerado sí es muy importante. Y sobre todo, es muy importante para nosotros, como Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, para los sitios que están en Bogotá, para los sitios que nos reunimos en la Red Latinoamericana de Lugares de Memoria o de la Coalición Internacional, que podamos afirmar nuestro papel en el después. Porque cuando la Comisión de la Verdad se acabe, quedaremos nosotros, como han quedado tantos lugares en América Latina. Y quedaremos nosotros teniendo que emprender una lucha que todos sabemos, como ocurre en muchos de nuestros países, es una lucha contra el negacionismo, como lo estamos viendo hoy en día. Es una lucha contra quienes afirman que lo dicho por las comisiones de la verdad o por las víctimas no ocurrió, es mentira, o cuando es muy descarado, es justificado.
Y es una lucha ya muy en el siglo XXI por lograr que las verdades no caigan en polémicas de redes sociales y de medios de comunicación y sean verdades que produzcan consecuencias, más allá de debates polémicos, que produzcan consecuencias reales de transformación institucional para que nuestros países logren transitar efectivamente a la democracia, algo que en Colombia aún tenemos como anhelo y estoy seguro que en muchos de sus países aún se conserva como anhelo en el mismo sentido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias de nuevo a quienes impulsaron esta idea y tuvieron la iniciativa. Muchísimas gracias por podernos reunir en estos días. Yo estoy absolutamente seguro y le leo una plegaria al cielo de que nos vamos a poder encontrar un día y nos vamos a poder dar un abrazo entre nosotros que somos y nosotras que somos gente tan, bueno, que compartimos tantas cosas, ¿no? Ya después de lo que hacemos y de habernos visto tantas veces, uno como que se ve así, sea en pantalla y uno sabe que ahí hay hermanos y hermanas de la misma causa. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas y esperamos que tengamos jornadas muy provechosas de análisis, de reflexión y de aprendizaje. Gracias, José. Quería cederle brevemente la palabra entonces a quien nos hable en nombre de la Mesa por la Verdad, no sé, Lida. Muchísimas gracias, Darío. Y buenos días para todas y para todos. Tal y como acaba de decir José, es realmente muy, muy, muy emocionante y muy esperanzador para nosotros saber que alrededor del mundo existen tantas personas tan comprometidas con este ejercicio de la justicia transicional y de la verdad. La Mesa por la Verdad es una mesa de trabajo en realidad en la que confluyen cerca de 25 organizaciones regionales, locales, nacionales, con distintos énfasis, que desde el mismo momento en que empezó la negociación de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las FARC, empezó a hacer propuestas en esa mesa de negociación para que justamente en Colombia existiera una comisión para el esclarecimiento de la verdad. En este momento, creo que una de las principales tareas en las que estamos comprometidas todas estas organizaciones es en cómo podemos apoyar, cómo podemos de alguna manera generar ejercicios no solamente de apropiación del informe de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de Colombia, sino también de todo lo que implica una apropiación crítica de este. Y el nombre del sitio para que sepamos quiénes de parte de este sitio nos están acompañando y que nos podamos reconocer, digamos, para quienes no los conocen puedan identificarlos también. Entonces, no sé si voy llamando uno por uno y nos van comentando. Tengo por aquí, estamos listados por parte de Memoria Abierta de Argentina. Por ahí vi a Verónica y sé que también nos van. Sí, adelante. Bueno, hola a todas, a todos. Un abrazo muy grande. Soy Verónica Torras, directora de Memoria Abierta Argentina, que es la organización coordinadora de la RESLAC. Sí,
por la parte de ASFAM, Casa de la Memoria de Bolivia. Ruth Llanos, querida. Buenos días. Bueno, siempre tiene que haber un inicio con algún problema técnico y eso demuestra el éxito que puede tener un evento. Buenos días, soy Ruth Llanos, soy la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, un nombre largo, pero que refleja, digamos, la historia de la única organización que trabaja en Bolivia el tema de la memoria y de la desaparición forzada. Va a ser un gusto poder compartir con ustedes nuestras preocupaciones y también lo que hemos estado esperando del informe de la Comisión de la Verdad que ha sido entregada hace un poco más de un mes en Bolivia. Muchas gracias, Ruth, por el Núcleo de Preservación de la Memoria Política de Brasil. Previa a Maurice, pero no sé si nos acompaña alguien más. Sí, bueno, yo estaba sin el micrófono también. Buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar con ustedes acá en este día y a mañana. Yo soy Maurice Politi, soy el director y miembro fundador del Núcleo de Preservación de la Memoria Política de São Paulo, Brasil. Por Casa Memoria, José Domingo Cañas, de Chile. Hola, mi nombre es Marta Cisterna y bueno, hoy habemos varios de Casa Memoria, cosa que me alegra mucho, así que estamos con Paulina Acevedo, con Graciela Acuña y con Germán Chau, compañeras, compañeros de las comisiones de militantes de nuestro sitio de memoria. Y bueno, un tremendo gusto verles nuevamente. Gracias, bienvenida. Por Casa de Memoria, Caji Tulami, Calde H. de Guatemala. Fabiola, me parecía que estaba por ahí. Bueno, podemos regresar. Si no, ANFACEP de Perú. Me pareció era Rodolfo. Muy buenos días, Darío, con todos los presentes, todas y todos. Mi nombre es Rodomila Segovia Rojas, de cariño me llaman Mila. Represento de la organización Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, ANFACEP, fundado 2 de septiembre. Muchas gracias. Saludos cordiales a nombre del Consejo Directivo para cada uno de ustedes, en especial, perdón, señor Darío. Gracias. Gracias. Vi que también estaba Roberto Zulca de ANFACEP, por ahí lo vi entrar. Asociación Caminos de la Memoria, El Ojo que Llora, de Perú. Hola, ¿me escuchan? Soy Sofía Majer, sí. De Sofía Majer de Caminos de la Memoria. Estoy con Charito, que creo que está ahí. O sea, encantada de estar en esta reunión porque es un trabajo que de largo aliento y siempre tenemos que seguir conversando sobre las cosas que hay que hacer. Gracias. Gracias, bienvenida. De parte del Apartheid Museum de Sudáfrica. No sé si ya estaban conectados. Y el Campaign for Good Governance de Sierra Leona. My name is Bernadette French. Yo soy Bernadette French. Buenas tardes para todos y todas. Todes. Yo trabajo para una organización que se llama la Campaña para la Buena Gobernanza, Campaign for Good Governance, que es un miembro institucional de la coalición y somos una pequeña organización que incide para la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la promoción de derechos humanos. La organización fue fundada sobre la justicia transicional y hemos sido muy, muy instrumentales en el diseño y la implementación, como también el seguimiento
en términos de la conservación del legado de la Comisión de la Verdad desde 1996. Es un placer estar con ustedes y poder compartir la experiencia de Sierra Leona en los siguientes dos días. Gracias. Muchísimas gracias, Bernadette. Monseñor Juan Gerardi. Sí, muy buenos días. Hola a todos y todas. Mi nombre es Carolina Rendón. Trabajo para el Centro de la Memoria, Monseñor Juan Gerardi, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Es un gusto estar aquí, participar con todos ustedes e intercambiar experiencias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Bienvenida. Por parte del Museo de la Memoria de Rosario, Argentina. Hola, buenos días a todas y todos. Es un gusto compartir esta invitación de la coalición. Muchas gracias a Darío y a las compañeras y compañeros con los que me reencuentro después de mucho tiempo. Bienvenida, Viviana. Un detallito técnico, ¿es posible que haya en la misma habitación dos aparatos con ambos con la señal, con el audio encendido? ¿Eso es lo que causa tal vez la realimentación? Entonces, ¿bastaría con silenciar uno, pues, bajar el volumen de reproducción ahora, a uno de los dos? ¿Ahora cambió? No, sigue el eco. No, tendrías que bajarle, no mutar, no ponerle en silencio, sino bajarle el volumen al altavoz del que esté produciendo esto. Con bajarle el volumen a uno de los dos es suficiente. Con eso ya nos evitamos el feedback este. ¿Listo? Bueno, ya después revisamos esto. Por parte del Museo del Memorial de la Resistencia de Sao Paulo, en Brasil. Hola. Hola. ¿Escucha? Sí, sí. Me llamo Julia. Tenemos el mismo problema, el feedback. Sí. Hay que bajarle el altavoz, el parlante, a uno de los dos. Sí, ahora. Ahora sí, perfecto. Sí, dale. Bien, estoy con Camila Álvarez y somos investigadoras del Memorial de la Resistencia y estamos acá para cambiar un poco las experiencias de comisiones de verdad y cómo trabajar eso en los museos de memoria. Y bien, gracias por la invitación. Gracias, bienvenidas. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Hola a todos y todas y todes. Rayín Gutiérrez, de Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. También aquí muy contenta de poder compartir y aprender las diversas experiencias respecto a los legados de las comisiones de verdad. Gracias. Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo de Paraguay. Buenos días a todos y todas. Les saluda Rodolfo Vera desde la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo de Paraguay. Y bueno, feliz por estas dos jornadas que vamos a compartir. Gracias, Rodolfo. Tenemos también, nos acompaña por supuesto el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Podríamos muy brevemente mencionar los nombres de las personas que nos acompañan. Sí, buenas tardes, buenos días para todos y todas. Pues varias personas del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Ya el saludo de nuestro coordinador José Antequera, pero estamos también Ana María Cuesta, María Flores, acompañando, y vamos a estar acompañando también las mesas de discusión y muy contentos de que se pueda realizar este encuentro internacional. Gracias y bienvenidas. Museo de la Memoria, Museo Casa. Uy, hay una realimentación. Museo Casa de la Memoria de Medellín. Hola, muy buenos días para todos y todas. Yo soy Alejandra Cardona, hago parte del equipo del Museo Casa de la Memoria. Por acá están también conmigo Natalia del equipo de investigación, Laura Sánchez del equipo de pedagogía y el director del museo también se encuentra por acá si nos quiere dar un saludo, Jairo Herrán. Mucho gusto. Jairo. Bueno, no, muy buenos días desde acá, desde Colombia. De verdad, muy agradado de estar compartiendo con todos ustedes. Muy importante este tema que se va a tratar en el día de hoy. Nosotros desde Medellín, pues comprometidos
como siempre, con todos estos temas. Y bueno, estaremos aquí a disposición con todo nuestro equipo para hacer las intervenciones que sean del caso. Muchas gracias. Gracias, bueno, bienvenidos a todos. Creo que no sé si se nos quedó alguien de nuestros invitados de la red latinoamericana o de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Por supuesto, nos acompaña Camila Llanzaguano de nuestro equipo de comunicaciones. ¿Alguien dejé por fuera? Bueno, pues en preparación para este evento hicimos un video con muchos de los sitios de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia que están aquí presentes, que querría compartir. El video es bastante largo, lo pueden consultar, les hemos pasado el enlace para que lo puedan ver cuando quieran y lo compartir, por supuesto. Pero quería en este momento, a manera de introducción, darles una versión abreviada, compartir con ustedes una versión abreviada de este video que produjimos colaborativamente. Camila. Los lugares de memoria, los sitios de conciencia son, han sido y serán determinantes frente a los informes de las comisiones de la verdad, como la que estamos esperando que produzca su informe final en Colombia en este año 2021. Lo son, lo han sido y lo serán en la medida en que gracias a los sitios de memoria, a los sitios de conciencia, es posible que no solo los informes y las conclusiones de las comisiones digan cosas hacia el pasado, certifiquen la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, sino digan cosas hacia el futuro. Permanentemente le estén afirmando a la sociedad lo que ha ocurrido, lo que tiene que rechazarse, lo que tiene que aceptarse, lo que es importante que hacia el futuro no se repita, lo que es importante también que se transforme. La Comisión de la Verdad, como ha dejado una de ellas, bueno, siete programas, una de ellas es reparación simbólica, y a través de eso es que las organizaciones civiles, como nosotros de la organización ANFACER, también exigimos un lugar donde los hechos ocurrió, ahí exigimos un museo de la memoria, ¿no? Para que esto sirva a las generaciones, para que conozcan, se eduquen, sepan y puedan reflexionar y no repetir nunca más. The Apartheid Museum has played an important role in preserving the record of our TRC and using it for educational purposes. We have an installation on the TRC in our permanent exhibition, the centerpiece of which is a film with three large screens where footage of perpetrators and victims is projected in a way that simulates the TRC hearings themselves. And we provide reflections and analysis of what the TRC achieved and what its shortcomings were. The challenges we face from an educational perspective are the following. Firstly, a lack of knowledge of the TRC process on the part of South Africans, young and old, as well as visitors from other countries. Secondly, the TRC is only studied in the history curriculum in grade 12, the final year of schooling. A relatively small number of learners choose history as a subject at this level. So for the vast majority of learners, the TRC is not part of their curriculum. And finally, research into the visitor experience of the TRC installation shows that insufficient consideration has been given to the intergenerational damage caused by apartheid on current and future generations. As Emmanuel Arends puts it, as custodians of the cultural soul of the nation, museums have the capacity to broker peace, unity, and understanding. Conflict resolution and reconciliation are essential elements for the attainment of sustainable peace and unity. In this regard, we still have a great deal of work to do. En nuestro país se cuenta con cientos de sitios de memoria, pero muchos de ellos se encuentran abandonados, inactivos. Si no se cuenta con un grupo de la sociedad civil interesado
en su preservación dejan de tener vigencia. Un ejemplo de ello es el Memorial del Ojo que Llora, que debería estar a cargo del municipio, sin embargo, es nuestra institución, Caminos de la Memoria, los que lo mantiene vivo. Este se ha convertido en un lugar de encuentro de los familiares de las víctimas, tanto civiles como militares. Ellos se han apropiado del memorial y cada año se realizan rituales a los que todos asisten. A diferencia del proceso nacional de pugna por la narrativa del conflicto armado, en El Ojo que Llora se ha generado un proceso diferente. Por el contrario, se ha avanzado en la convivencia a pesar de las diferencias. Los familiares se juntan para exigir justicia y dignificación de sus familiares. Constitution Hill is a museum and a heritage site. We have archives which are accessible to the public and also allow students to come and do their research on the archives. They are online, they are accessible. And we also have partnerships where we partner with the likes of SAHA, which is the South African History Archives, on conducting programs with the ex-prisoners. Como Casa de la Memoria, después de la primera Comisión de la Verdad, nos hemos convertido en los guardianes, en quienes han resguardado esta información durante todos estos años, pero a su vez, de quienes se han encargado de difundirla a través de documentos históricos, publicaciones, exposiciones, y abrir nuestra Casa de la Memoria también a la gente para que pueda acceder a esta documentación. Y ya con la segunda comisión, en una primera instancia, hemos entregado este material, más de 6.000 testimonios e investigaciones que se han realizado, y ahora ya con los 11 tomos que son los que nos ha devuelto la comisión de su investigación, vamos a seguir trabajando en esta misma línea de difundir, de publicar, de hacer un trabajo de memoria histórica en contacto directo con la población para que así ellos también nos puedan contar sus experiencias y se vaya construyendo una memoria colectiva. Considero que la Casa de la Memoria es una contribución a la sociedad guatemalteca, pero sobre todo a las juventudes, quienes en este espacio pueden reconocer la memoria a través del continuum de violencias y resistencias de los pueblos originarios y de las mujeres. La casa es la posibilidad de poder hablar de memoria en este país, pero también de poder ver hacia el pasado como un ejercicio de vida, reconocer el presente, analizar ese presente y construir un futuro diferente, donde la memoria, la verdad y la justicia sean parte de él. Únicamente ha sido la sociedad guatemalteca que hemos impulsado esa comisión, que se conozca lo que se contiene en el mismo, y el Estado guatemalteco ha sido ausente completamente de este documento. I think the role of sites, the role of memory itself has been very useful, especially for young people. We have been able to use sites. And civil society, especially civil society, has been very useful in propagating the message of peace using memory as a vehicle. We have been able to use memory in different forms to create a platform for dialogue around issues bordering around social justice, human rights, and social cohesion in Sierra Leone. Los sitios de memoria y las organizaciones de expresas y presos políticos, de familiares de personas desaparecidas o asesinadas, de hijas e hijos del exilio, entre otras, aportamos a las nuevas generaciones creando espacios de reflexión que contribuyan a su autodefinición como sujetos y sujetas de derechos humanos y memorias. De acuerdo con nuestra experiencia, las recomendaciones que damos a los sitios de memoria para el aprovechamiento y el seguimiento del legado de las comisiones son desarrollar pedagógicamente el contenido de los resultados del trabajo de la comisión para acercarlo a las poblaciones con menos oportunidades. Que los sitios de memoria se organicen en redes que demanden el cumplimiento de las recomendaciones de las comisiones y promover acciones que implementen las recomendaciones, especialmente el Ministerio de Educación, en lo que respecta al contenido de la historia reciente del país y que sea asumida en los programas de estudio en todos los niveles educativos. Insistir en la búsqueda de verdad y justicia. Los sitios de memoria pueden convertirse en puntos focales para próximas investigaciones. Los sitios de memoria
promueven el contenido de los informes de la Comisión como instrumento para la construcción de paz. Incidir en los operadores de justicia, y aquí nos referimos al Ministerio Público, para que actúe de oficio, para que los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas durante la guerra, pues sean juzgados a través de un debido proceso y se le pueda hacer justicia a las víctimas, sobre todo a las víctimas por genocidio del pueblo maya. A la sociedad civil, incluyendo a la Iglesia Católica, que continúe promoviendo el contenido de los referentes históricos, que continúe brindando oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan los referentes históricos, se sepa qué fue lo que sucedió y que nunca más las violaciones a derechos humanos se vuelvan a repetir. Se hace un relato mayor el continuar buscando formas o mecanismos de difusión, sobre todo en esta época de pandemia. Creo que bueno, el rol de los sitios o de los espacios de memoria en este sentido es fundamental, porque bueno, son quienes tienen también en la sociedad una voz legitimada que les permite también proyectar las verdades surgidas a partir de la investigación de las comisiones, en el caso de Argentina, de la comisión de la CONADEP. Y, digamos, proyectar con una voz legitimada, con una voz de confianza al conjunto de la sociedad esa verdad y al mismo tiempo proyectarla también en el sentido de poder vincularla, articularla con otra cantidad de memorias, de testimonios, de producción de verdad que las propias organizaciones van haciendo a lo largo de su trayectoria vital. Así que bueno, creo que el rol en este sentido que tienen los sitios y los espacios de memoria es fundamental justamente como referencias sociales para la transmisión del legado de estas comisiones. Os sítios de memória se apropriaram das resoluções da Comissão da Verdade e contribuíram para sua ampla divulgação junto à sociedade, através de ações educativas, debates, exposições, novas pesquisas, entre muitas outras coisas. Uma discussão importante que o Memorial da Resistência realizou a partir dos relatórios finais da Comissão da Verdade foi sobre a necessidade de alargar o entendimento da instituição sobre o que foi a resistência à ditadura. Então, entender a resistência como algo amplo, que abarca diversos grupos sociais, né, reverbera em todas as instâncias até hoje do nosso lugar de memória e tem gerado até o momento novas pesquisas, novas exposições e ações educativas sobre, por exemplo, a resistência indígena, a resistência LGBT, o movimento negro, movimentos populares e sobre o próprio território no qual estamos inseridos. Essas são memórias que se fortaleceram cada vez mais a partir da Comissão da Verdade e que a gente acredita que são muito importantes de continuarem sendo pesquisadas, preservadas e comunicadas a partir dos lugares de memória. El papel que han cumplido los sitios de memoria y las organizaciones de la sociedad civil diría que ha sido un papel protagónico y ejemplarizante. Me enfocaría en mencionar la recomendación de la Comisión de la Verdad de erigir un monumento para dignificar a las víctimas. Ninguno de los autores que participaron en los acuerdos de paz cumplió con esta recomendación. Y fue la sociedad civil la que concretó la construcción del Monumento a la Memoria y la Verdad erigido en la capital de San Salvador, donde se dignifican y recuerdan los nombres de 30.000 víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos. Pues la verdad es que tanto los sitios de memoria como las organizaciones sociales han sido débiles en la apropiación de las comisiones de investigación, las comisiones históricas diversas que han existido en nuestro país. Esta es la primera comisión para el esclarecimiento de la verdad que ha tenido realmente una fundamentación social sólida. Nosotros, como Museo Casa de la Memoria, estamos divulgando y ambientando
el informe que va a dar esta comisión, precisamente con miras de que haya una pedagogía post-informe que nos permita que la sociedad se apropie, digiera y realmente aprehenda lo que ha sucedido con el conflicto armado en Colombia y sus consecuencias, lo cual es la base para la no repetición. El principal legado de la CONADEP, de la Comisión Nacional sobre Desapariciones de Personas, y su informe Nunca Más, para los sitios de memoria, para la red de sitios de memoria de Argentina, es justamente dar veracidad y visibilidad en los primeros años de democracia, que fueron durísimos, por cierto, a las denuncias que realizaron los organismos de derechos humanos durante casi toda la dictadura. Hoy en día el Nunca Más es el leitmotiv, es uno de los pilares de nuestra democracia y del funcionamiento de los sitios de memoria, porque decimos Nunca Más no solo a las violaciones de derechos humanos sistemáticas que ocurrieron en el pasado, sino también a las que ocurren en el presente, sean o no sean sistemáticas. Decimos Nunca Más a la violencia machista y a los femicidios. Decimos Nunca Más a las políticas de exclusión sociales y económicas. Decimos Nunca Más a la violencia estatal y paraestatal que preserva el status quo construido por la última dictadura cívico-militar. Entonces, creemos que el principal legado de la CONADEP es la apropiación social del principio de no repetición y la conciencia de lucha para los colectivos del presente. Su historia nos recuerda que es fundamental y es importante ocupar el espacio público, tanto simbólico como físico, para la disputa de las narrativas, de las memorias y de las políticas públicas del Estado. El trabajo de la CONADEP se ha transformado en un puente, entonces, entre el pasado y el presente, que fortalece el sistema democrático y articula los diversos trabajos de memoria y de defensa de los derechos humanos que realizan los sitios de memoria. As instituições que atuam com a preservação da memória, no seu sentido mais amplo, que é documentar, conservar e difundir, apropriaram-se da Comissão da Verdade em diferentes momentos. Primeiro, antes mesmo da aprovação da lei que a instituía, ao realizar ações educativas e culturais, como exposições, rodas de conversa, palestras e demais eventos, visando a conscientização sobre a importância de se conhecer o passado para a consolidação dos princípios do Nunca Mais. Segundo, durante o próprio processo de investigação, com apoios reiterados por meio da divulgação dos resultados parciais. E, finalmente, foi a partir das instituições museológicas e organizações da sociedade civil que seu legado vem sendo amplamente mediado e divulgado a partir de todas essas ações de comunicação já faladas anteriormente. Los sitios, los museos de memoria, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades de memoria cumplen una labor fundamental en hacer visible aquello que se quiso ocultar. Son espacios de dignificación de las víctimas, del reconocimiento de sus luchas y de sus sueños, permiten conocer la dimensión personal y la dimensión colectiva de las violaciones a los derechos humanos, así como del sistema que llevó adelante esas violaciones. Pero también permiten conocer los actos de resistencia, de organización y de movilización ciudadana para salir de esas dictaduras o de esos conflictos violentos. Estos espacios permiten que las distintas experiencias sobre el pasado se pongan en diálogo con las experiencias del hoy. Convocan a conocer, ampliar miradas, interpelar, reflexionar y especialmente hacerse preguntas y a resignificar ese pasado en el presente para imaginar el futuro que queremos construir. Muchas gracias, Camila. Bueno, claro, en primer lugar les pido disculpas porque se ve que el video se entrecortaba y se bloqueaba un poco la imagen, se frenaba. Pero bueno, ya podrán ver el video en los enlaces que les enviamos. Estos son los inconvenientes técnicos por los que pasamos y cada día aprendemos uno más. Bueno, querría explicar muy brevemente la metodología en el encuentro, la metodología que vamos a seguir. Entonces, el encuentro tiene dos días. El primer día hay un diálogo con algunos de los invitados internacionales, seguido de unas mesas de trabajo. El segundo día
también hay un diálogo con otros centros de memoria, sitios de memoria invitados, para el caso del viernes, los de sociedad civil, para el caso de hoy, jueves, los de alguna vinculación estatal. Y después de esos diálogos, el viernes también tendremos mesas de trabajo. Las mesas de trabajo que van a sesionar estaban ya descritas en el documento que circulamos. Hay algunas de las que tenemos dos mesas con el mismo tema, eso en función de la cantidad de participantes, pero veo que la cantidad de participantes inscritos no es la misma que los participantes que están ya finalmente conectados. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es un rápido repaso, mirar a ver cómo quedaron las mesas cuando los separemos en mesas de trabajo, cómo quedaron las mesas y cuál quedó, digamos que no se justifica que esté abierta porque hay muy poquitas personas, la volvemos a juntar con alguna de las mesas que en el plan original. Probablemente no vamos a necesitar tener doble mesa por cada uno de los temas más solicitados, que era lo que estábamos pensando que iba a tocar hacer. Entonces, eso es la dinámica del viernes, que es, digamos, repite un poco la del jueves, pero en la tarde del viernes, hora Colombia, por supuesto, en la noche para nuestros amigos de Sierra Leona y de Sudáfrica, tendremos un diálogo con la Comisión de la Verdad, con Lucía González, que nos para presentarle un poco los hallazgos y resultados de estas mesas de trabajo, y para escuchar también su visión de cómo podemos continuar con este proceso de diálogo permanente con la Comisión de la Verdad en la elaboración de estrategias para la preservación y acompañamiento del legado de la Comisión. El comisionado Alejandro Castillejo también nos iba a acompañar, pero debido tuvo dificultades para poder confirmarnos a la misma hora, entonces él nos va a acompañar hacia las 11 de la mañana, les dará un breve saludo de hoy, y acompañará las mesas de trabajo que van a estar sesionando hoy, y también las mesas de trabajo que van a estar sesionando mañana, y después nos dará sus comentarios al mediodía de mañana, y pues por la tarde solamente estaremos con la comisionada Lucía González y algunos de los miembros del equipo de la Comisión de la Verdad. Entonces, esa es la descripción general del evento. Lo que tal vez vale la pena hablar en detalle es cómo funcionan esos diálogos con sitios de memoria internacionales, y después pasar a explicar la metodología de las mesas de trabajo. Los diálogos con sitios internacionales, les recuerdo, el de hoy es con sitios con alguna vinculación estatal, no van a ser ponencias presentadas secuencialmente, sino otra metodología que nos va a permitir ir mucho más directamente al compartir las experiencias, que tiene que ver con unas preguntas orientadoras. Tenemos un par de preguntas orientadoras que una persona que nos hace la moderación va a ir haciendo a los distintos participantes, a los distintos acompañantes internacionales, donde les vamos a pedir no una descripción general de la problemática ni una interpretación, sino muy específicamente que se enfoquen en ejemplos de su experiencia que puedan responder a esta pregunta, porque en estas preguntas orientadoras lo que nos interesa es conocer de cerca algunos de los elementos de sus experiencias que puedan resultar especialmente inspiradores para la motivación del diálogo en las organizaciones, con las organizaciones colombianas. Entonces, eso es la metodología para el momento de diálogos, que es la presentación de los acompañantes internacionales. Para el día de hoy, que tenemos los sitios de memoria con alguna vinculación estatal, está el Museo de la Memoria de Rosario, que está vinculado al gobierno local del municipio de Rosario, Argentina. Tenemos el Memorial de la Resistencia de Sao Paulo, que está vinculado a la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, de Brasil. El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, que está vinculado al gobierno nacional a nivel nacional en Chile. Y la
Dirección de Verdad, Justicia y Reparación de Paraguay, pues vinculada a la Defensoría del Pueblo de Paraguay. Todos ellos son sitios de la Red SLAC. Para el día de mañana, pues ya después entraremos en detalle, lo tienen en sus programas. Entonces, quiero simplemente preguntar muy brevemente si hay alguna duda sobre la metodología de los diálogos, de la primera parte de diálogos, antes de pasar a explicar la metodología de las mesas de trabajo. Bueno, creo que está claro, ¿no? Entonces, las mesas de trabajo. En las mesas de trabajo los habíamos organizado en grupos según los intereses que han manifestado en el formato de registro y probablemente tendremos que reevaluar eso un poquito en función de la participación real y efectiva que hay hoy. Para cada mesa de trabajo teníamos un acompañamiento de dos o tres sitios de nuestra red latinoamericana de la Red SLAC. Pero tomando en cuenta que en algunos de los sitios hay varios participantes, entonces también pueden hacer el acompañamiento en otras mesas. Y eso lo hablaremos así muy brevemente con Camila para que les asignen otra mesa. Vamos a asignar como teníamos planeado inicialmente, pero si se quieren cambiar de mesa, por supuesto que pues no es necesario que queden todos de la misma organización en la misma mesa, pero sí les iba a pedir que esas solicitudes de cambio de mesa las hagan por el chat, y es por una razón técnica. La razón técnica es que en en la traducción simultánea solamente está disponible en la sala principal, que es donde estamos hablando ahora. Cuando los dividamos en grupos, los grupos no van a tener traducción simultánea. Entonces, a todos los angloparlantes de esta reunión, les pediremos que se queden en esta sala principal, donde habrá la traducción simultánea, y después ahí sesionará una de las mesas. Y las otras mesas van a estar en grupos aparte. Pero como va a estar sesionando esa mesa, cualquier cambio de mesas, pues con el fin de no interrumpir sus comentarios, diálogos y intercambio de experiencias, lo que queremos es que nos hagan las solicitudes por chat. Es muy importante que todos pongan sus nombres. Si hay alguien que llegó un poco tarde, es importante que pongan sus nombres en el tal como apareció en el correo para que podamos irles asignando las mesas correspondientes. Entonces la metodología, cada una de las mesas tendrá un facilitador o una facilitadora y una moderadora o moderador para que tome notas y nos haga el recuento de esto, pero la otra persona para que organice, ayude a organizar el uso de la palabra. Y no les estamos pidiendo los sitios internacionales que hagan la moderación o la relatoría, sino que hagan el acompañamiento y, por supuesto, participar en la medida en que podamos enriquecernos de ese debate internacional. Quiero preguntarles si hay alguna duda sobre la metodología de las mesas de trabajo. Creo que está claro, más o menos. Darío, ¿qué rol se espera en las mesas de trabajo de los que ustedes denominan acompañantes internacionales? Sí, de los sitios de memoria de la Red SLAC y de la red de la coalición internacional. Van a estar acompañando. Como acompañante, lo que pedimos es simplemente que participen en la mesa como otro participante más, pero estoy seguro de que va a haber preguntas, porque quienes participan en la mesa estarán discutiendo algún tema y querrán saber, bueno, pero en Argentina, ¿cómo funcionó esto para que realmente hubiera una apropiación masiva de ese tema? O entonces ahí ven los comentarios. Es un diálogo donde por supuesto que al principio de la mesa de trabajo es importante que nuestros miembros de la coalición les recuerden a los participantes quién es y qué sitio de memoria y de qué país, para que lo tengan presente a la hora de dialogar y también puedan aprovechar este intercambio. Perfecto. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que estamos claros con esto, entonces le cedería la palabra a Fernanda para que nos ayude a organizarnos en el diálogo con los con experiencias internacionales centrada en sitios de memoria de vinculación estatal. Y muchas gracias.
Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias Darío y pues por supuesto a nuestros invitados internacionales. Les damos la bienvenida al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Quisiéramos pues tenerlos acá presentes, pero bueno, desafortunadamente las circunstancias hacen que sigamos de manera virtual, pero por supuesto que siempre pues aquí en la disposición de continuar dando estos debates que son tan importantes, más en particular en la coyuntura presente en Colombia. La idea de este primer panel es el diálogo con sitios de memoria de naturaleza estatal en el marco pues, de este coloquio internacional, y tendríamos, la idea es que sean respuestas muy cortas para que podamos también dialogar e intercambiar experiencias y discusiones. Para este primer panel, ya nos lo decía Darío, tenemos a Viviana Nardoni del Museo de la Memoria del Rosario, Argentina, y les voy a contar, sobre todo para quienes nos escuchan, pues en el caso de Argentina, el informe de la Comisión de la Verdad fue el informe conocido como CONADEP de 1984. El Museo de la Memoria de Rosario fue fundado en 1998, 14 años después del informe. En este panel también nos va a acompañar Camila Álvarez del Memorial de Resistencia de Sao Paulo, Brasil. En el caso del memorial, él es un memorial estatal en Sao Paulo, fundado en 2009, 5 años antes del informe de la Comisión Nacional de Verdad, que se entregó en Brasil en 2014, y que también, y vale la pena destacarlo, en el caso brasileño ha habido otras comisiones de verdad como de carácter más local, y de pronto también poco ahora podemos profundizar en ello, en esas características, entregadas entre el 2014 y el 2016, esos informes. También nos va a acompañar en el panel el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile con Rayén Gutiérrez. En este caso, en Chile, la comisión fue la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Informe Rectic, entregado en 1991, y otra comisión, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la Comisión Valesh, en 2004. Esto lo menciono como para que nos demos un panorama general desde dónde vamos a estar viendo esta mirada pues, internacional. Y en este panel también nos va a acompañar Rodolfo Vera de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo en Paraguay. La dirección fue fundada en 2009, un año después del informe de, en el caso paraguayo, se llamó Comisión de la Verdad y la Justicia, que entregó en 2008. Y quisiéramos pues, preguntarles específicamente desde pues, esta característica particular, en el caso también del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de ser sitios de memoria que tienen una vinculación estatal. ¿Cómo proteger la independencia del legado de la Comisión de la Verdad, donde además puede haber circunstancias adversas de un sector del gobierno municipal o nacional que obstaculice su eficaz preservación y divulgación? So, pensando también incluso en el contexto colombiano que vivimos, donde a veces se obstaculizan esas y hay circunstancias adversas a los legados de las comisiones. Quisiera entonces empezar por Viviana Nardoni, que nos acompaña desde el Museo de la Memoria de Rosario, Argentina. La idea es que podamos tener respuestas cortas para seguir en este diálogo. Creo que... Bueno. Perdón, un segundo, arreglemos el tema del eco. Viviana, te comento una cosa. El eco se produce por los altavoces, ya sea de los audífonos o de algún parlante de un computador de escritorio. Entonces, hay que bajarle el volumen de devolución. Ya hice todo eso. Voy a cambiar de computadora. Vale, podemos entonces darle la palabra mientras tanto a Camila Álvarez del Memorial de Resistencia de Sao Paulo. Sí, sí, por memorial voy a hablar yo, Julia. Ah, Julia, hola. Julia. Sí, hola, ¿todo bien? Bien, voy a responder las dos preguntas, ¿no? Muy, muy sucinta, es eso. Bien, ¿cómo una institución del Estado
Y con eso estamos como vinculados a la Pinacoteca, que es una otra institución cultural, pero en la estructura somos una institución estatal del gobierno del Estado. Y bien, empiezo con la segunda pregunta, que eso nos ayuda a mantener la estructura. Tenemos una estructura muy pequeña, somos 10 personas, 10 funcionarios, pero no somos funcionarios públicos. Y la vinculación con el Estado nos ayuda a mantener siempre, aunque se va a sacando la hierba, me fugí la palabra, el dinero se va cada vez disminuyendo más, pero tenemos siempre una hierba a trabajar por el año, y eso nos ayuda a mantener siempre las actividades. Y cuando se amenaza a cortar eso, hay como una reivindicación social por la pérdida de una institución cultural, entonces eso nos ayuda, presupuesto, eso. Es la verba que siempre tenemos con el Estado. Y eso nos ayuda a mantener la estructura. Por eso, que cuando se amenaza a cerrar o a cambiar la equipo, tenemos ahí como una reivindicación social por el fin de las instituciones culturales y eso. Y con eso también nos aproximamos de otras instituciones culturales del Estado, no solo que trabajan como museos, pero secretarías de cultura, otras secretarías de derechos humanos o, no sé, de beneficios sociales, y con eso se va creando como redes y nos mantiene, ¿no?, siempre actuantes. Y con eso, una forma de trabajar ahora, en ese contexto que tenemos de negacionismo y obscuración, una estrategia es siempre hacer la vinculación con investigaciones. Y tenemos ahí, entonces, trabajamos en el memorial, trayendo para dentro de la institución testimonios, documentos estatales y, no sé, todo lo que se va produciendo en las academias, en las escuelas, en otros museos, en otros países. Y eso es como un soporte para que hablemos dentro de la institución, respaldados, que eso se construye socialmente como una verdad. Y con eso es una forma de independizar un poco nuestro trabajo, porque ahí dialogamos con muchas más personas que están también produciendo informes y investigaciones y relatorios sobre las violaciones de derechos humanos vinculadas a la dictadura, a la policía, a la violencia contemporánea, y con eso respaldamos nuestro discurso. Un poco por ahí. Muchas gracias, Julia. Creo que podemos luego profundizar en algunas cosas de las que señalas. Me gustaría pues hacerle esta misma pregunta a Rayén Gutiérrez del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. ¿Cómo asegurar esta independencia, pero también en estas circunstancias adversas, donde un sector del gobierno municipal o nacional obstaculice la eficaz preservación y divulgación de los legados de las comisiones? Bueno, quizás una de las particularidades que tiene el Museo de la Memoria, que efectivamente es una iniciativa del Estado, que, ¿no es cierto?, es un resultado de las comisiones de verdad, como un mecanismo o una herramienta o una propuesta para hacer, dar respuesta a una reparación simbólica de parte del Estado, se construye, ¿no es cierto?, el Museo de la Memoria. Sin embargo, a pesar de que es una institución estatal, su conformación como institución, su estatuto, es ser una fundación privada, sin fines de lucro. Esto nos ha permitido, en su trayectoria y en su trabajo, mantener cierta independencia en relación a los gobiernos de turno que han, ¿no es cierto?, pasado en estos años. Eso por un lado, a pesar de que sí tenemos un financiamiento estatal y somos una iniciativa estatal, creo que eso nos ha permitido en su formación tener cierta independencia.
Eso por un lado creo que es importante resaltar o destacar, pero por otro lado creo que esa preservación o esa protección del legado de la Comisión de Verdad se relaciona por un lado que el museo, su guión museográfico, y también porque es una medida de reparación, se fundó en las Comisiones de Verdad. Entonces, como se mencionó también en el video y también han mencionado otros colegas y compañeros de otros sitios de memoria, los sitios de memoria tienen, ¿no es cierto?, esta función de proyectar esta verdad presentada y expuesta a las comisiones de verdad. O sea, el museo en esta trayectoria de 10 años ha, ¿no es cierto?, expuesto esta información, ha proyectado esta información, legitimando, ¿no es cierto?, este contenido, esta fuente, donde se da visibilidad a cómo se cometieron los crímenes durante la dictadura, a cómo se llevaron a cabo las violaciones de derechos humanos durante estos, durante la dictadura en Chile. Pero una forma de protección de eso no tan solo es la proyección y dar, ¿no es cierto?, la legitimidad de esa información, también otra forma de protección tiene que ver con algo que también se mencionó, que tiene que ver con la apropiación que tiene de este legado con la sociedad civil, con las agrupaciones, con los familiares, con las múltiples organizaciones que participan y el museo trabaja. En ese sentido, el legado Larga tiene múltiples formas y una de esas formas tiene que ver también con fortalecer o promover esa apropiación. Eso nos permite hoy en día proteger a Larga esa verdad que no solamente está contenida en el museo, sino que es apropiada por la sociedad, quienes hoy en día pueden conocerla, reconocerla y apropiarse en sentido de transformarse en actores clave en la defensa de los derechos humanos, en poder de alguna forma velar por la, no sé, no repetición, o bueno, demandar la no repetición de estos crímenes. Y algo que mencionó también Julia, que creo que es súper importante, por ejemplo, como un ejemplo así concreto, el museo promueve la investigación, ¿no es cierto? Tenemos un archivo con múltiples fuentes que complementan la Comisión de Verdad. Estas múltiples fuentes con distintos testimonios, diversas memorias, no tan solo a través de testimonios orales, no tan solo a través de, ¿no es cierto?, también bueno, archivos de radio, sonoros, con arte, con distintas, ¿no es cierto?, fuentes, permiten complementar y se transforman en un cuerpo que de alguna forma, por entregar múltiples voces y múltiples memorias respecto que confirman y ratifican los crímenes cometidos también en la dictadura y esas múltiples experiencias, se transforma a la larga en un espacio, en un contenido que hace resistencia al negacionismo y que permite resistir también ante el negacionismo o la relativización de estos crímenes. ¿Y cómo se promueve también eso? Es con nuevas investigaciones. El museo, por ejemplo, tiene un proyecto que es el concurso de tesis, donde todos los años se invita a nuevos investigadores que están terminando sus investigaciones de posgrado, pregrado, a utilizar las fuentes del museo, sus múltiples archivos y estas múltiples, ¿no es cierto?, memorias, para volver a profundizar con nuevas investigaciones, indagar sobre los hechos que ya investigó alguna vez, ¿no es cierto?, las comisiones de verdad, y entregar nuevas aristas, nuevas perspectivas frente a esos hechos. Creo que eso permite de alguna forma proteger ese legado hacia el futuro, bueno, y en el presente. Muchas gracias, Rayen. Pones ya sobre la mesa temas que para Colombia son muy importantes, como el tema del guión museográfico, por las discusiones que hemos tenido acá frente al Museo Nacional de la Memoria, frente también a las nuevas investigaciones o la continuidad de ese proceso investigativo, que también será algo que en Colombia futuro tendremos que hacer. Y creo que también nos van dando, pues, estas miradas internacionales muchas luces al contexto específico colombiano. Quisiera entonces esta misma pregunta hacérsela a Rodolfo Vera, de la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación del Paraguay, por esta independencia para proteger el legado de una comisión y las circunstancias adversas que a veces se enfrentan. Sí, bueno, una de las cuestiones que principalmente en Paraguay formó parte del análisis
una vez que se había entregado el informe final de la Comisión de la Verdad y la Justicia, guardaba relación con qué pasaría con todo el acervo documental y con todas las investigaciones que fueron realizadas y que formaron parte de ese informe final, y la necesidad de tener un análisis objetivo, ¿verdad? Y que los organismos estatales no impidan la continuación de las investigaciones o ciertos procesos abiertos a partir del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia y la entrega de dicho informe al Ministerio Público para los procesos de lesa humanidad. Entonces ahí surge la necesidad de que esta dirección, o sea, se crea la Dirección General de Verdad y Justicia y Reparación de la Defensoría, y justamente ahí pasa a formar parte de la Defensoría del Pueblo, porque la propia naturaleza jurídica de la Defensoría la constituye en un organismo extrapoder que le brinda cierta autonomía como organismo extrapoder digamos, en primer lugar, proteger el legado dejado por el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, y por el otro lado, para continuar y velar por el cumplimiento de las recomendaciones del informe final de Verdad, Justicia y Reparación. A partir de allí, bueno, nosotros dentro de esta estructura orgánica nos dividimos en diferentes coordinaciones, digamos, ¿verdad? Y estas coordinaciones tienen diversas áreas de trabajo. Por un lado, la protección del acervo documental y continuar con el proceso de investigaciones y toma de testimonios. Guarda relación, por ejemplo, esto con un caso específico que muchas de las víctimas de torturas, en muchos de los testimonios que hemos tomado en la Comisión de Verdad y Justicia, muchos de ellos, de las mujeres principalmente, no hablaban de las violaciones a las cuales fueron sometidas, por ejemplo, y la utilización de estas violaciones como un método de tortura. Y comenzando a investigar, nos comenzamos a dar cuenta que se daba un patrón en muchísimos casos, en casos emblemáticos, y permitió volver a digamos, juntar mayor cantidad de testimonios y presentar procesos penales. Tanto así que nos permitió en el año 2018 presentar una denuncia penal por nosotros le denominamos el caso de niñas esclavas, por ejemplo, ¿no? Que está haciendo proceso de investigación ahora y que era algo que nos saltó, digamos, de manera explícita en el informe final, pero producto ya de un trabajo de continuar ese legado dejado por el informe final, nos permitió acceder a esa investigación, por ejemplo. Y también el trabajo que se continúa realizando con referencia a desaparecidos, ¿verdad? Y encontrar nuevos lugares de excavación. Por ello, nosotros dividimos en tres partes, digamos, el trabajo. Por un lado, el acervo documental, el trabajo en sitios, la preservación de sitios, y por otro lado, una coordinación que se encarga de coordinar y hacer el seguimiento a las denuncias y los procesos de lesa humanidad. Principalmente en este punto, algo que yo siempre lo resalto y que es un motivo de preocupación que nosotros tenemos aquí, o relación con cierta impunidad biológica que nosotros le llamamos, en donde muchos de los represores tenemos apenas 8 condenados. La impunidad es muy grande y los procesos se enlentecen bastante y los represores, los torturadores y los autores de los hechos van falleciendo sin tener una condena, por ejemplo. Y en materia de sitios, nosotros tenemos una coordinación a través de una comisión interinstitucional de sitios de memoria que forman parte, o sea, la preside la Dirección General de Verdad y Justicia, pero forman parte de diversas instituciones estatales también, que se encarga de la señalización de sitios. En el caso paraguayo, yo resalto siempre que el sistema de represión estatal tenía la particularidad de que los lugares de represión eran las propias instituciones del Estado, es decir, la Policía Nacional y diversos destacamentos militares. No había necesidad de centros clandestinos, era tal el régimen que
todos los centros de represión eran lugares de comisarías, que nosotros le llamamos, que pertenecían a la Policía Nacional, delegaciones de gobiernos y destacamentos militares, que fueron identificados y que son cerca de 200 más o menos, y que nosotros, a partir de la Comisión Interinstitucional, en virtud a un decreto del Poder Ejecutivo, que fue creado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo, los vamos señalizando y tiene un mecanismo de protección. Y por otro lado, tenemos un proyecto de ley que hemos presentado que está en el Congreso, que crea la ley de sitios, ¿verdad? Que genera también un mayor marco legal de protección a todos los sitios de memoria que están identificados y señalizados. Y por otro lado, también tenemos una ley a partir del año 2016 de protección del patrimonio cultural, y allí se habla una parte de la necesidad de protección de sitios de memoria. Hoy en día, la realidad que tenemos, es cierto, tenemos una corriente negacionista muy fuerte aquí en el país, con la cual se está luchando. Y aquí, como dirección, nosotros tenemos un trabajo muy cercano con la sociedad civil, con diversas organizaciones, ¿verdad? A partir de la dirección a partir de la Mesa de Memoria Histórica, que aglutina varias organizaciones de la sociedad civil, que, digamos, genera una suerte de ejercicio de memoria constante y ciertas actividades específicas con casos emblemáticos y con fechas emblemáticas que ciertamente nos permite, digamos, tener ejercicio de memoria. Esta pandemia nos ha afectado bastante, ¿cierto? Porque nos ha afectado presupuestariamente hablando, tuvimos varios recortes. Pero bueno, como forma parte, digamos, dentro de una política pública y existe un reconocimiento y un pedido de disculpas públicas por parte del Estado a causa de los crímenes cometidos durante la dictadura, es como que tenemos, digamos, una suerte de ayuda por parte de la propia sociedad en seguir recordando estos hechos. Hay algo más que quería acotar que guarda relación, que nosotros siempre vemos, es también que a partir del trabajo desde la dirección, la sociedad civil tiene un rol demasiado importante, porque la sociedad civil es la que nos permite a nosotros como institución y como organismo extra poder tener fuerza necesaria en muchos de los reclamos que se hacen. Les comento un caso puntual que tenemos ahora, por ejemplo, en donde nosotros tenemos una ley que permite el pago de indemnizaciones a víctimas por los crímenes que han sufrido. Y esta ley está reglamentada año a año por el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Y en el ejercicio fiscal de este año tuvimos un recorte de cerca del 70% para el pago de víctimas, alegando pandemia, cuando que en realidad existen fondos suficientes para seguir las reparaciones y el pago de indemnizaciones a víctimas. Este conflicto que estamos teniendo ahora, por ejemplo, produjo que existan muchas manifestaciones y muchas adhesiones y manifestaciones de apoyo de todas las organizaciones que trabajan con las víctimas, y también ya se visibilizó a nivel del Poder Legislativo del Congreso Nacional para que podamos, digamos, tener de vuelta una reprogramación presupuestaria y que se continúe normalmente con el pago de indemnizaciones a víctimas. Más o menos, dando un pantallazo general, esa es la estructura de trabajo que nosotros venimos realizando, ¿verdad? Y siempre velando por la protección de los sitios, por la protección del acervo documental, y por la continuación de las investigaciones y de los procesos penales abiertos, que es, yo considero, principalmente la gran deuda que la República del Paraguay tiene con las víctimas y los familiares de víctimas, por la gran impunidad que existe acá. Nosotros no tenemos amnistía, no hay indulto absolutamente a nada, pero en la realidad tenemos un escasísimo margen de condenados, cuando que somos uno de los países que además descubrió el acervo documental del Archivo del Terror, donde además de los testimonios existe documentación sobre la organización del sistema represivo y sobre la impresionante cantidad de documentación que borra relación con víctimas y familiares de víctimas. Muchas gracias, Rodolfo. Pones
nuevamente temas que vamos a continuar discutiendo en las mesas. Creo que es fundamental, por ejemplo, el tema de archivos, del legado documental, que también es una pregunta que tenemos en el caso colombiano, y el tema pues de acceso a la justicia y específicamente además de las posibles condenas, que en Colombia todavía es bastante difuso y bastante complejo, porque en el marco también hay que aclararlo, nosotros tenemos como dos instituciones en este momento funcionando, la Comisión de la Verdad, pero también la Justicia Especial para la Paz, y ahí entonces hay como una división interesante que será también objeto pues de continuar el debate nacional al respecto de este tema específicamente de la justicia. Quisiera ver si podemos entonces ahora sí tener las palabras de Viviana Nardoni desde el Museo de la Memoria de Rosario, Argentina. Viviana, ¿estás ahí? Hola, Fernanda, sí, muchísimas gracias. ¿Se escucha bien ahora? Ahora sí. Bien, perfecto. No quisiera empezar a hablar sin, siendo nosotros quienes somos, sin enviar nuestra solidaridad al pueblo colombiano por los momentos que está atravesando en estos días. Dicho esto, quisiera decir que el Museo de la Memoria de Rosario tiene una legitimidad de origen que le permite tener una autonomía muy importante. ¿Por qué digo legitimidad de origen? Porque la decisión de su creación no fue del Poder Ejecutivo local, sino que fue un proyecto de los organismos de derechos humanos que acercaron al Consejo Municipal, que es el Parlamento local, y allí una diversa representación política de diferentes partidos aprobó su creación. Y su ordenanza de creación también le da un articulado muy importante que garantiza esas anomalías. Primero, los directores o directoras somos concursados, esto es, no es patrimonio de quien sea en ese momento, digamos, la conducción política del Estado municipal, el que va a definir la dirección del museo, sino que se hace por concurso cada 4 u 8 años, según si se repite el mandato del director o directora elegida. Eso es muy importante porque además la constitución del jurado de concurso tiene representantes de la sociedad civil. Con esto quiero decir representantes de los organismos de derechos humanos, algunos representantes que son concejales del Parlamento local y también miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales, lo cual también le da mucha legitimidad a ese jurado. Y además el museo tiene, además de su dirección, una comisión directiva que está formada por miembros de organismos de derechos humanos de la ciudad. O sea que ya organizativamente hay una autonomía. Y luego la autonomía de funcionamiento y la cantidad de funciones que esa autonomía le permite realizar. Primero, el centro documental. El centro documental tiene archivos públicos, o sea, del Estado, y privados, donados por organismos de diferentes extracciones. Incluso tenemos archivos de la diversidad sexual en tiempos de la dictadura, no solo archivos de la militancia reprimida durante la dictadura. Tenemos un archivo militar, único sitio de la memoria que tiene en la Argentina, creo yo, que tiene un archivo militar a partir de una investigación que hicimos para publicar un libro que se llama Territorio Dado, debido a que nuestro museo está ubicado en lo que fue la sede del comando del segundo cuerpo de ejército, desde donde se ejerció la represión a 6 provincias argentinas durante la dictadura. El museo tiene además algo muy importante, que es el centro de orientación jurídica, es decir, tiene un cuerpo de abogados que, claro que garantiza el informe de la CONADEP y mucho más allá, porque es un cuerpo de abogados que son querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad, y de alguna manera tomaron en su primera etapa instructiva el informe del Nunca Más, y luego la propia dinámica de los juicios hizo que ese informe fuese enriquecido a partir de las investigaciones que se realizaron en todo el país y se siguen realizando con motivo de estos juicios.
Y otra instancia muy importante que tiene el museo para garantizar el conocimiento y la preservación de los resultados de las investigaciones de la CONADEP y subsiguientes es su departamento de educación. El departamento de educación del museo que trabaja en diferentes programas de formación docente, de formación de alumnos, de pasantías, de tesistas, de residentes, es una garantía para que la sociedad civil haya tomado este museo como propio y sea hoy una de las instituciones más representativas en toda la Argentina de las tareas vinculadas a memoria, verdad y justicia. Cualquier otra consulta la podemos charlar en las mesas luego. Muchísimas gracias. Perdón, ¿me puede hacer una complementación o la dejo para las mesas de trabajo? Ahorita vamos en la segunda ronda, les voy a hacer una nueva pregunta y si quieres puedes complementar perfectamente lo que te haya faltado. Sí, dale. Listo, iríamos entonces con la siguiente pregunta y también puede haber como esa retroalimentación o contrapreguntas entre ustedes. Creo que también, si nos queda tiempo, podemos recoger algunas preguntas en el chat. Quisiera entonces preguntarles por las fortalezas especiales de un sitio de memoria estatal para la preservación y seguimiento del legado. ¿Qué organizaciones ciudadanas no necesariamente tienen? Ustedes ya mencionaron algunas de esas. Por ejemplo, acceso a documentación estatal, capacidad para comprometer instituciones estatales. Vale la pena un poco preguntar también con respecto como al legado de las comisiones, pues qué instituciones nuevas ustedes, algunas son mismas, las mismas instituciones que nacen un poco del legado de esas comisiones, pero si hay otras instituciones que han nacido del legado de las mismas comisiones de verdad. Tal vez entonces nuevamente empezaríamos por Julia. Bien. ¿Qué otras instituciones? Creo, bien, en Brasil tenemos, es un país muy grande y seguro que hay como varias instituciones de distintos vinculaciones, sea de sociedad civil, sea de municipio o de provincia o federal. Y bien, voy a decir que no lo sé de todas, pero en Brasil se empieza a formar y un poco como referencia de la RESLAC, la red y de la Colombia, claro, la red de lugares de memoria de Brasil, Rebralume se llama. Y creo que eso es como un fomento de la formación de otras instituciones que todavía no están necesariamente institucionalizadas. Algunas son como organizaciones que demandan el tomamiento o la conversión de un espacio de tortura en un espacio de memoria. Y con eso tenemos como en Río de Janeiro, en fin, hay como varias ciudades que tienen esos grupos que intentan vincular, crear un sitio de memoria. Y creo la Rebralume, es el nombre en Brasil, es como una gran articulación de eso, y ya tenemos, Mauricio me va a saber muy cierto los números de los miembros, pero tenemos como más de 10 o 15 personas, sitios ya registrados. Eso, algunos que ya están funcionando hasta mucho, y otros que están en esa batalla para convertir el sitio en un espacio de memoria. También hay como con eso que hablamos en el vídeo, con a partir de los informes y de la noción de que la resistencia también fue amplia, tenemos ahí como más organismos, más grupos de la sociedad civil hablando cómo fueran o cómo su historia se conversa también con la historia de la dictadura en el país. Y con eso se va fomentando que cada vez más grupos
y organizaciones de la sociedad civil se comprendan como afectados por la dictadura. Y no solamente en esta bipolaridad, ¿eh?, del Estado y de los grupos de la lucha armada, por ejemplo, o de los partidos políticos, pero sí que en las periferias se tuvieron grupos que, no sé, en otros cuerpos sociales también hubieron organizaciones en ese sentido. Y creo que eso es una, no sé si respondí la pregunta exactamente, pero creo que es eso, se fomenta mucho la discusión y se tiene cada vez más grupos que están dispuestos y que tienen ganas de convertir espacios en espacios de memoria. Y eso se tiene fomentado mucho después de la comisión. Sí, tú querías complementar algo de la pregunta. Anterior. Sí, sí, que con eso un poco sobre la independencia, cómo el memorial se torna un poco independiente frente a los organismos del Estado, ¿no? Siendo todavía vinculado. Creo que una de las formas que se escapa de eso, tenemos como una vinculación con el Estado por medio de la cultura, con la Secretaría de Cultura. Y con eso tenemos ahí una serie de eventos, de temas, de debates que hacemos vinculados a la cultura. También tenemos una aproximación con el tema de los derechos humanos, con los, organismos de Estado. Y con eso hay ahí temas que son importantes para el Estado, ¿no? Si poner como proveedor de derechos humanos y de cultura, y ahí nos aproximamos. Pero también como tuvimos ahí una gran expansión y aproximación con organismos de sociedad civil, cuando el tema es más militante, digamos así, estamos más próximos de ellos. Y cuando es más formal, estamos más próximos de la Secretaría. Y con eso se tiene ahí una ambigüedad que permite un poco que el memorial se posicione en espacios distintos, hablando con un lenguaje más militante o no, pero trabajando cultura, derechos humanos y en algunos momentos puntos más militantes, que para el Estado todavía no sería muy importante, digamos así. Es un poco de un complemento sobre la independencia, que creo. Y también sobre los equipos, ¿no? Tenemos ahí investigadores, educadores y trabajar formando profesores, otros educadores, otros estudiantes y otros profesionales de turismo que van a presentar a ciudad con otras camadas históricas. Eso es un poco cómo se va ampliando el discurso para além de la vinculación con el Estado. Gracias, Julián. Nos respondes además esa pregunta también de las fortalezas, ¿no? Como de ese doble papel que juegan, sí. Y que están en esos dos ámbitos los centros de memoria que tienen, por un lado, una vinculación estatal, pero también una militancia o un activismo por los derechos humanos y en los trabajos de la memoria. Quisiera, sí, pues esta misma pregunta entonces hacérsela a Rayén Gutiérrez en estos dos sentidos, pensando como en las fortalezas que pueden tener las particularidades de las instituciones que tienen un relacionamiento con el Estado y estas fortalezas en relación con otras iniciativas más de solamente la sociedad civil y que otras instituciones se han creado desde las comisiones de verdad. Sí, me gustaría también retomar un poco lo que planteaba Viviana referente a al Museo de la Memoria como referente. También tenemos, traté de como un poco exponerlo en la primera pregunta, en esa respuesta. El Museo de la Memoria tiene cierta también autonomía, dado, ¿no es cierto?, nuestros estatutos y dado nuestra formación como una fundación privada sin fines de lucro, a pesar de que somos, ¿cierto?, una iniciativa del Estado y financiadas por el Estado. Esa autonomía también nos permite, al igual como comentaba Viviana, que creo que es relevante, que nuestros cargos directivos sean elegidos a partir de un directorio, que también es con diversas, que está compuesto por diversos organismos, instituciones, también sociedad civil, etc. Eso por un lado nos entrega esa autonomía, que también contribuye a la legitimidad también del proyecto como museo. Cuando hablamos de preservar el legado de las comisiones, es importante
cómo el sitio Memoria también se vincula con la sociedad civil, con las relaciones de la sociedad civil. Y ahí creo que hay algo que me faltó destacar, que creo que es muy importante, es que también la legitimidad del museo está dada no tan solo por su fuente de información, que son las comisiones de verdad que constituyen, ¿no es cierto?, el guión museográfico, pero también que todos los archivos del museo son donaciones hechas por familiares, víctimas, por la sociedad en su conjunto. Entonces todos nuestros archivos que componen las múltiples, ¿no es cierto?, memorias que pueden dar, ¿no es cierto?, voz y proyección a la verdad respecto a la visibilidad, bueno, a la verdad respecto a los crímenes cometidos durante la dictadura, son donaciones hechas por la sociedad civil en su conjunto. Entonces eso por un lado también nos permite generar ese vínculo directo con la sociedad en general. Por otro lado, entonces ese centro de documentación que la gente investiga y puede visitar y puede utilizar para hacer, ¿no es cierto?, futuras investigaciones en el presente, están basados en esas donaciones. También somos fuentes para juicios cuando se requieren en materia, ¿no es cierto?, de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, por otro lado, y ya respondiendo a la segunda pregunta, sabemos que existen, ¿no es cierto?, grandes deudas respecto a lo que podría ser los legados de las comisiones de verdad en relación a la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, plena justicia, plena verdad, en relación a tener organismos, instituciones que realmente eduquen respecto al tema de los derechos humanos, a la tolerancia o al respeto, o a tener garantías del Estado. Bueno, y eso impide o dificulta las garantías desde el Estado, de las instituciones del Estado, para la no repetición de las violaciones de derechos humanos, y obviamente hoy en día vivimos las consecuencias de esa no garantía a la no repetición. Entonces el museo como sitio de memoria debe de alguna forma trabajar para poder fortalecer esas garantías. Y es ese, de alguna forma el seguimiento que podemos hacer las comisiones de verdad tiene que ver con el cómo desde la educación, desde la investigación, desde nuestros múltiples, ¿no es cierto?, proyectos, logramos que la sociedad se apropie de esta información, de esta, ¿no es cierto?, originalidad, de esta verdad, etcétera, en sus múltiples formas. Creo que esa apropiación permite que la gente pueda reivindicar tanto esta idea del nunca más, o pueda reivindicar también, reivindicarse como agentes que quieran, ¿no es cierto?, transformar la sociedad y exigir que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir. Creo que eso es muy importante, y el museo sin duda no es un ente que está solo, sino que convive, comparte y se relaciona con los diversos sitios de memoria que están en todo el país, a lo largo del país. También entrega visibilidad a ese trabajo, a su quehacer, a lo que hacen y realizan, que creo que es fundamental, porque los sitios de memoria larga también están conformados desde la sociedad civil, a diferencia quizás del museo, que es una iniciativa del Estado. Creo que ese vínculo y ese trabajo constante con el resto de los sitios de memoria como institución que es el Estado y con carácter nacional, es sin duda una de las formas quizás más importantes para darle seguimiento y fortalecer también ese legado de las comisiones de verdad. Y así también mantener siempre el vínculo y el trabajo, ya que son a larga parte de la misión del museo, que dignifica a nuestros familiares y las víctimas, es darle continuidad y fortalecer también el trabajo con las agrupaciones y los familiares y las víctimas directas. A pesar de que todas estas deudas que existen en la sociedad respecto al legado de las comisiones de verdad, nosotros son muy vigentes y obviamente complejizan nuestro trabajo. Sin embargo, es parte también del desafío de los sitios de memoria, de poder ser también un espacio de resistencia y de reivindicación para promover la reflexión crítica, el diálogo con la sociedad, y que de esta forma la sociedad también exija que esa deuda nuestra sea reparada y que eso, y exija larga el nunca más
en la sociedad. Creo que eso es fundamental para nuestra labor, nuestro trabajo, y como sitios de memoria o espacios de memoria. Gracias, Rayen. Con esta misma pregunta le daría pues paso a Rodolfo. Pues desde el Paraguay, ¿cómo ven estas fortalezas de los sitios institucionales? ¿Cómo pensarlo? Tú ya decías también, me parece muy interesante explorar esto del trabajo jurídico o como judicial también que hay allí desde los sitios de memoria y como parte del legado de la Comisión es de verdad. Y preguntarle también ustedes, pues como por la constitución de lo institucional allí después de las comisiones de verdad, si quedó algún espacio institucional. Sí, bueno, tratando de ir enlazando las fortalezas, institucionalmente, aparte de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría, también se encuentra la Dirección de Memoria Histórica, por ejemplo, que depende del Ministerio de Justicia, que se encarga exclusivamente del trabajo de búsqueda de desaparecidos, con el cual nosotros tenemos un trabajo muy cercano. La Dirección de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, a su vez, permitió, en conjunto con la Dirección General de Verdad y Justicia de la Defensoría, la creación del Equipo Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que, por ejemplo, el ENAVI, que nosotros lo llamamos así, está integrada por varias instituciones públicas, ¿sabes? El Ministerio Público, el propio Poder Judicial, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio Interior, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, o sea, un conglomerado de instituciones que forman parte del ENAVI, que tiene a su cargo los trabajos de investigación de desapariciones. Y aquí, por ejemplo, está una fortaleza que yo siempre resalto, que mucho del acervo documental del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia se sirve de base de trabajo para las investigaciones en materia de desaparecidos y en la búsqueda de los lugares de desapariciones. Tanto así que, por ejemplo, el año pasado logramos identificar un lugar que estamos ahora, fue prepandemia, digamos, en febrero de 2020, y ahora estamos tratando de que esto, digamos, pase o pueda, digamos, estar un poco más controlado aquí en Paraguay para hacer los trabajos de excavación. Otra fortaleza que nosotros vemos es eso, ¿verdad? La que permitió generar varias instituciones a nivel estatal que siguen trabajando en materia de memoria, aparte de la nuestra, y también en nuevas organizaciones de sociedad civil que nos permiten, digamos, tener una cierta fortaleza en exigir a nivel estatal muchas de las medidas reparatorias principalmente, con los inconvenientes que muchas veces surgen en materia de olvido o negacionismo, ¿verdad? Que siempre se encuentra latente. Este acervo documental, y vuelvo a referirme a este acervo documental del cual la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación es custodio, también se comparte con otras instituciones, o sea, sirve de base al Ministerio Público, sirve de base también al Ministerio de Justicia, a las organizaciones de sociedad civil para los procesos de reparación de indemnizaciones, y ha sido reconocido, por ejemplo, por la Procuraduría General de la República en casos en los cuales no existe otra disposición documental de que, por ejemplo, una víctima que fue, víctima de un hecho que no forma parte de ningún acervo documental o no pasó por el Departamento de Investigaciones, en donde no fue fichada, digamos, dentro del archivo del terror, que se da mucho en las víctimas del interior, ¿verdad? De las Ligas Agrarias Cristianas, que es un caso emblemático aquí. Los testimonios que fueron recogidos constituyen prueba fehaciente de la violación a los derechos humanos,
y también le constituye y le permite este testimonio a acceder a su reparación económica. Y además ese testimonio también sirve para el Ministerio Público. Entonces, son ciertas fortalezas que nosotros siempre vemos que vamos trabajando, ¿verdad? Y de repente, sí, dentro de la debilidad, de las debilidades que surgen aquí, podemos hablar de que muchas veces otros organismos estatales no dan cierta validez o cierta importancia al trabajo que se viene realizando. Y aquí hay una cuestión muy, muy importante que yo siempre quiero resaltar, que cobra relación con el trabajo de educación en derechos humanos o la necesidad de explorar lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, comenzando a trabajar con el Ministerio de Educación y Cultura, la necesidad de que pueda incluirse dentro de la malla curricular la enseñanza de memoria reciente como una materia, ya sea opcional o obligatoria, dentro de la malla curricular a nivel de grado en todas las instituciones públicas y privadas del país. Estuvimos trabajando con la red de prevención del genocidio en este tema. Creo que Maurice ahí también le conoce a Clara Ramírez, que es una experta que nos está ayudando bastante en eso, para poder, digamos, tener una documenta, o sea, un proyecto serio y presentarlo al Ministerio de implementación de memoria reciente. O sea, para digamos, ir enseñando esa memoria y, digamos, ir explorando nuevas materias en lo que respecta al trabajo de preservación de memoria y trabajo de memoria principalmente. Y por último, digamos, ir trabajando, y lo que vamos siempre trabajando en la preservación de sitios, y en la señalización de sitios que la sociedad civil es muy importante allí, porque muchas veces las instituciones estatales no cuentan con los recursos suficientes de mantención, y el empoderamiento de víctimas y familiares de víctimas en los sitios principalmente es fundamental, los efectos de su preservación, de su conservación, y de que puedan realizarse actividades, digamos, periódicas en esos lugares, ¿no? Creo que por ahí termino. Gracias, Rodolfo. Nos das también como una perspectiva muy importante de un tema que seguramente va a salir en las mesas, y es este de la pedagogía, las pedagogías de memoria, el tema de la historia reciente, la enseñanza en la escuela, bueno, como todo este proceso también que es necesario post-Comisión de la Verdad. Y también todos los panelistas nos lo han señalado, el tema de los negacionismos. Creo que en Colombia ese es un tema bastante álgido en este momento. Hay distintas versiones como de estos negacionismos, y hay un debate que es importante seguir dando, y que, como vemos, ese pues de toda América Latina, y que seguramente post Comisión de la Verdad vamos a seguir en ese mismo escenario de debate. Creo que Rayen está pidiendo la palabra, le daría la palabra a Viviana para que cerremos como esta ronda, y luego volveríamos con Rayen. Viviana, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias, Fernanda. Estaba escuchando atentamente a los compañeros preopinantes. Yo quisiera decir que la mayor fortaleza de nuestra institución es haber sido capaces de crear políticas públicas, que es lo que hace una institución del Estado, para transversalizarlas con distintos estamentos de la sociedad civil. Y cuando hablamos de sociedad civil, es bueno nombrar a sus actores, que no son solo los organismos de derechos humanos, ni aquellas personas que por diferentes razones puedan sentir una mayor relación con una institución de estas características, sino que el museo ha sabido llegar a lugares naturalmente no se llegaba. Por ejemplo, hemos trabajado con el gremio docente para que la mayor cantidad posible de docentes puedan hacer nuestros cursos en formación de historia reciente. No sé si saben, pero en Argentina, por ley, hay que enseñar
las cuestiones de la dictadura cívico-militar. Y en las carreras docentes el material es casi inexistente, o sea que para nosotros ha sido muy importante poder llevar adelante ese tipo de formación. Después, con otros gremios también trabajamos. Trabajamos con jóvenes de sectores vulnerados de la sociedad, en los barrios más complicados de Rosario, que vienen a formarse al museo como constructores territoriales en derechos humanos para volver a sus comunidades y trabajar con sus vecinos y con sus amigos. También llevamos adelante programas articulados con la Universidad Nacional de Rosario, especialmente con su Facultad de Ciencia Política y con su Facultad de Humanidades, que tienen carreras de ciencias sociales afines a nuestras actividades. Investigamos junto a ellos, trabajamos junto a ellos, también nos relacionamos con la nueva generación de comunicadores sociales que trabajan en medios alternativos, que nos ayudan con nuestras publicaciones vinculadas a la violencia institucional, vinculadas a la memoria de los compañeros y compañeras desaparecidos. O sea, decir que uno se, como institución se instala en la sociedad civil y la sociedad civil se apropia de esa institución y podemos así cumplir con el legado que nos fue de alguna manera otorgado de lo que ocurrió en el pasado y atravesarla por situaciones del presente, como estamos trabajando este año, estamos trabajando sobre los nuevos derechos territoriales, alimentarios, ambientales, para incorporarlos también como enseñanza desde el museo. Creo que eso nos acerca el trabajar el presente permanentemente hacia afuera del museo y la verdad que creo que es una de nuestras mayores fortalezas. Gracias. Muchas gracias, Viviana. Creo que ahí cerraríamos como este ciclo de esta segunda pregunta. Resaltar, Viviana señalaba también toda esta relación con las universidades, con la investigación, con este fortalecimiento de las pedagogías de la memoria, y varios de ustedes también lo señalaron, y me parece que una cosa que al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación le interesa muchísimo, y Viviana lo señalaba y quisiera de pronto también hacerle la pregunta a los demás, es en este tema de la política pública, de la consolidación de políticas públicas de memoria, de derechos humanos, de paz en nuestros países, cómo incidir hasta ese nivel de la formulación de políticas públicas. Les invito también a quienes pues, nos están escuchando, sea por el Zoom o por la transmisión en Facebook, que si tienen preguntas, no las puedan ir dejando en el chat de esta manera, bien sea que las podamos leer ahorita en este panel o las profundizaremos durante las mesas. Entonces le daría pues, la palabra a Rayén, que estaba pidiendo la palabra, y de pronto para preguntarte esto mismo pues, de la construcción de política pública. Sí, no, yo quería justamente... Había quedado dado de vuelta también, y se refiere con lo que comentaron los otros compañeros y compañeras de otros sitios. También fue reforzado por lo que recién dijo Viviana. Se relaciona con que también una de las fortalezas que tienen los sitios de memoria, en el caso, ¿no es cierto?, como instituciones estatales, no tan solo, ¿no es cierto?, con nuevamente, ¿no es cierto?, proyectar esta verdad que se presenta en las comisiones de verdad o en el legado de las comisiones de verdad, sino también en poder generar a través de la, ¿no es cierto?, formación docente, a través de los programas con colegios, con la educación pública, también con diplomados en derechos humanos, que por ejemplo el museo también realiza con Facultad de la Universidad de Chile, o sea, con sus múltiples, ¿no es cierto?, proyectos y acciones. Poder vincular desde una perspectiva crítica o una reflexión crítica lo que es la violación de derechos humanos o los hechos que acontecieron durante la dictadura, pero siempre vincularlos de una manera crítica con el presente, que creo que es
parte de la fortaleza que tienen los sitios de memoria, no solamente no se trata de hablar del pasado, sino que vincularnos de manera crítica a reflexionar y a presentar también de manera de denuncia o también de dar a conocer o entregar esa, bueno, de denunciar o entregar larga esa información respecto a lo que ocurre en el presente en materia de derechos humanos, en, ¿no es cierto?, denunciar los indultos que que se otorgan, ¿no es cierto?, a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, entre otros aspectos que todavía siguen sucediendo en la sociedad chilena o en la sociedad en su conjunto. Creo que eso es un aspecto muy importante, como que nos permite ser, ¿no es cierto?, una fortaleza en ese, en el legado de las comisiones de verdad. Creo que eso, bueno, eso es lo que quería un poco también acotar, que no había quedado como en el aire o dando vueltas de la pregunta anterior. Sí, Rayen, no sé si Rayen o Rodolfo quisieran, o Julián, contarnos frente al tema de la construcción de política pública. Y ya como para ir cerrando, veo que no hay tantas preguntas en el chat directamente, hay más como comentarios. ¿Yo? Bien, me tomo un poco también a destacar que una de las que una de las fortalezas también del memorial es la potencia de hablar del tema de la violencia, pero no con el destaque sobre la violencia, pero los destaques que tangencian como eso, resistencia, la lucha por derechos, ciudadanía, democracia, y trabajar esos conceptos junto a las varias fachas etarias. Entonces tenemos como trabajar esos temas con crianças, com niños, e temos aí uma metodologia com teleeducativo que enfim, constrói en el inicio la idea de qué es ciudadanía, qué es democracia, qué es violación de derecho, qué es resistencia, y ahí se va ampliando los conceptos y lo dejando más complejo para las edades más avanzadas. Y con eso llegamos hasta la academia, pero también los profesionales que trabajan con la memoria de la ciudad, como lo dicen los profesionales de turismo, por ejemplo. Eso creo que es un punto muy, muy fuerte del memorial, trabajar con todas las edades. Y por ahí se pone que el tema no es un tema, sí, es un tema difícil, pero no es un tema imposible que sea comunicado a todos. Eso es muy potente. Y junto a las políticas públicas, en ese punto creo que la aproximación mismo con el órgano, con los órganos del Estado, se aproxima un poco. Estamos ahora como trabajando junto a un grupo de trabajo que está a desarrollar un proyecto para que un antiguo centro de tortura, que un antiguo centro de tortura se convierta en un centro de memoria. Ahora es un centro del ejército y estamos ahí a trabajar para, en fin, que se convierte en un centro de memoria y que eso se va a ampliar los debates sobre las políticas públicas de preservación, de tomamiento, con los órganos de preservación. Y ahí, eso, trabajamos como a margen, porque estamos como, somos un órgano del Estado, pero no actuante junto, pero estamos ahí en la margen construyendo fundamentos para que se fortalezcan las políticas públicas que abordan el tema de la memoria, de la preservación, de la dignificación de las víctimas, la ampliación de reconocimiento de víctimas y eso. Creo que estamos un poco por ahí, no directamente, pero junto a proyectos que amplían el debate de las políticas públicas. Gracias, Julia. Le preguntaría entonces a Rodolfo Vera
desde Paraguay, pero quería ir introduciendo, como ya vamos a ir cerrando este momento de panel, una pregunta que nos hace Sofía Macher de la organización Caminos de la Memoria. ¿Cómo conectamos los hechos del pasado con los nuevos temas presentes? Que seguramente, pues también en Paraguay, tú ya nos señalabas algunas cosas de ello, seguramente también la pregunta es bien interesante en el momento particular que vimos en Colombia con respecto a, por ejemplo, al estallido en Chile, al estallido de hace un año en Chile, cómo conectar esos hechos del pasado con los temas del presente y con las violaciones del presente. Rodolfo. Sí, bueno, ya a los efectos de, creo que todos hablaron mucho ya de políticas reparatorias, pero de políticas de públicas en materia de memoria, y bueno, básicamente ya nosotros establecemos ciertas políticas reparatorias de manera pública ya, que guarda relación con preservación de sitios, el respeto del acervo documental, publicación del acervo documental. El acervo documental está disponible para cualquier ciudadano, puede acceder en todos en cualquier tipo de plataformas. Ahora estamos trabajando también para que todas las, cerca de 3.000 testimonios de víctimas y familiares que tenemos, estamos trabajando para poder publicarlo, respetando la identidad de las personas, ¿verdad? Y bueno, son ciertas políticas que van generándose, ¿verdad?, en materia de memoria y no repetición. Y bueno, tratar de enlazar de los hechos del pasado con las garantías de no repetición y con los hechos del pasado con los temas presentes, igual relación que son temas cíclicos. Las violaciones a derechos humanos o la represión estatal, que va en relación con hechos de tortura, con hechos de desapariciones o con ejecuciones extrajudiciales, deben visibilizarse y debe hacerse el seguimiento necesario y la publicación necesaria a los efectos de que justamente no quede en el olvido, porque si queda en el olvido son repeticiones cíclicas que se van sucediendo. Nosotros tuvimos en nuestro país hace 2 meses más o menos un estallido social muy fuerte a consecuencia de la pandemia y de hechos generados a partir de la falta de insumos médicos y compañía, que desembocó en una represión policial muy fuerte y en varias violaciones a los derechos humanos en lo que respecta a la violación a la libertad de manifestación o a la detención sin orden judicial o a la aprehensión de personas que no han cometido hechos punibles y que generaron inclusive hechos de tortura, ¿verdad? Que digamos fueron empoderadas por la propia sociedad civil, se denunció muchísimo. Los propios medios de difusión, es decir, las redes sociales, principalmente el Twitter, que se utilizó muchísimo y que hizo que se visibilice muchísimo esto, permitió justamente la apertura de procesos penales ahora por tortura a muchos funcionarios policiales, principalmente. Entonces, es decir, en los hechos del pasado, yo creo que no hay que aislarlos como un hecho del pasado, sino tener viva la memoria y conectarlo con hechos que igualmente se suceden, porque ese olvido, digamos, genera una repetición cíclica que se genera nuevamente. Entonces, conectar esos hechos con lo que sucede hoy en día, buscar la garantía de no impunidad, la denuncia de esos hechos, un sistema adecuado de protección también a víctimas, a testigos, que permita finalmente la justicia, ¿verdad? Porque sin justicia es muy difícil encontrar el perdón o digamos una garantía de no repetición. La impunidad genera eso. En Paraguay nosotros estamos viviendo justamente esa situación. Muchas veces ciertas personas hablan de la dictadura o reivindican a represores abiertamente. ¿Por qué? Por la falta de castigo. Principalmente eso. Gracias, Rodolfo. Creo que esta última pregunta es fundamental, y más aún, pues ahorita desde Colombia. Y Marta, de la Casa de la Memoria de José Domingo Cañas, nos pregunta también un poco, no solamente conectar, sino cómo avanzar hacia las garantías de no repetición.
Tal vez Viviana quisiera comentar al respecto y con esto vamos cerrando. Sí, había leído la consulta de Marta. Para nosotros la pedagogía de la memoria está basada en la pedagogía de la pregunta. Esto es, cuando uno se relaciona con determinado grupo, sean niños, jóvenes o adultos, para llevar adelante la tarea de la transmisión, como se decía antes, de los hechos ocurridos en el pasado, uno debe habilitar la pregunta del interlocutor. Nunca debemos comenzar enunciando verdades que nosotros consideramos como tales, sino invitar al otro a que inicie la pregunta para poder reflexionar juntos. Y la pregunta generalmente es una pregunta sobre el presente, no sobre el pasado. Cuando un joven ingresa al museo, o nosotros en otros tiempos, no de pandemia, y íbamos a las escuelas a charlar con ellos, ellos hacían las preguntas que nos permitían a nosotros decir las cuestiones que articulaban presente y pasado, y que tienen que ver con las continuidades que aún en las democracias jóvenes, como las nuestras, muy jóvenes e imperfectas, más imperfectas que jóvenes, voy a decir así, las continuidades desde las dictaduras hasta nuestras democracias, desde determinadas prácticas estatales y también de la sociedad civil. Eso, ese tipo de formación política que finalmente se produce, porque no es cuestión solo de recordar, ¿no es cierto? También es formarse en determinados valores que puedan luego hacernos ciudadanos que no habiliten nuevas experiencias autoritarias. Me parece que esa es nuestra experiencia. Gracias, Viviana. Creo que con esta reflexión tan presente y tan importante para nuestras coyunturas particulares latinoamericanas, para el marco de esta pandemia, para los procesos de represión que hemos vivido, podemos dar como por cerrado este primer panel con la, pues sabiendo y con la promesa de que estos temas los seguiremos discutiendo en las mesas a continuación. Quisiera entonces darle la palabra a Darío. Sí, por supuesto. Gracias, muchas gracias a todos por sus valiosas contribuciones. Hay algunos temas que saldrán a la superficie en las mesas. Simplemente planteo, no a manera de pregunta para que nos pongamos a responderla ahora, pero ya que nuestros acompañantes de instituciones vinculadas al Estado nos han hecho una descripción tan completa, hay un tema que sí me gustaría que tocaran y tarde o temprano nos saldrá, y es que se hablara un poco más específicamente de los riesgos en los que están estas instituciones de vinculación estatal. Y con los riesgos quisiera mencionar apenas unos tres, pues uno de ellos es, por ejemplo, en Guatemala, la injerencia estatal en bloquear la acción del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, uno de nuestros sitios de la coalición, que realmente, digamos que enredó mucho el proceso que tenían ellos. Otro ejemplo es en Brasil, había un memorial que se iba a hacer en Belo Horizonte y ese proyecto quedó diluido con un cambio de administración. Eso, aunque el memorial no se llegó a inaugurar, el solo hecho de que se anulara ese proceso es una forma también de una preocupante injerencia estatal en la autonomía para el ejercicio de la memoria por parte de instituciones estatales. Otro ejemplo que puede ser interesante mencionar es en Chile, cuando el Estado chileno intentó una movida de injerencia en la dirección del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos de Chile. Sin embargo, el pueblo chileno rodeó al museo y hubo un movimiento interesante ahí donde la sociedad civil contribuyó a la protección de la independencia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile. Entonces, eso también son temas que van a salir ahí porque tienen mucho que ver con nuestra inquietud en el caso de Colombia, con las preocupaciones que surgieron en torno a la nueva administración del Centro Nacional de Memoria, que era uno de los sitios nuestros. Que ustedes recordarán, la red latinoamericana inició una consulta de urgencia con la cual
se suspendió la membresía del Centro Nacional de Memoria, y es un proceso que está todavía, digamos, en pleno debate, y donde muchos de ustedes participaron activamente. No lo hemos hecho en otros, pero sí se ha pensado en hacerlo en otros casos. Pero esos riesgos que tienen las instituciones estatales que trabajan en la preservación de la memoria y del patrimonio de la verdad, es una preocupación fundamental. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá también pasó por una época un poco difícil en donde se perdieron las relaciones con muchas de las organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil debido a cambios administrativos que le modificaron un poco las políticas de relación con las organizaciones. Esos son riesgos reales que nos preocupan y que pues las organizaciones de sociedad civil también tienen mucho que aportar en esto, pero desafortunadamente llegamos al final de nuestro panel aquí, pero bueno, eso surgirá en las mesas. Quería aprovechar para darle un saludo al comisionado Alejandro Castillejo, que está con nosotros. No sé si me pareció que estaba entrando, Alejandro. Aló, ¿qué hubo, Darío? Sí, por aquí estoy. Sí. Muchas gracias. Sí, quería ofrecerte la palabra para que dieras un saludo, ya que el comisionado Alejandro nos va a estar acompañando en las mesas de hoy y en el transcurso de las actividades de la mañana, de mañana. Entonces, Alejandro, por favor. Bueno, no, Darío, muchísimas gracias por poder llegar, digamos, a esta hora. Me quiero disculpar, pues, porque no pude participar esta mañana en las actividades que hicieron. Quiero enviarle un saludo muy especial a José y a la gente del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Hace un rato que no paso por allá. Un saludo también muy especial a la coalición y especialmente a la Mesa por la Verdad, con quienes tengo el interés de sentarme como comisionado y como persona a conversar de muchas cosas que yo creo que nos acercan, particularmente los temas que tienen que ver con la memoria y el testimonio, como ustedes saben, o de pronto no saben, no sé qué tanto circula eso por fuera de la comisión. De hecho, yo estoy editando una parte del informe final de la Comisión de la Verdad que tiene que ver con testimonio, con el acto de testimoniar. Se llama el volumen testimonial de la Comisión, y bueno, ahí hay miles de cosas que creo yo que son poderosísimas para interpelar las circunstancias, digamos, actuales en el país, ¿no? Quiero decir dos o tres cosas esencialmente. La primera de ellas es que soy un interesado muy serio. Yo creo que quienes conocen mi trabajo de hace ya tiempo en el sur de África, en el Perú, en México, aquí en Colombia, un interesado en los debates sobre memoria y violencia y lugar y sitio, entre comillas, específicamente. Siento que América Latina está pasando por un momento complejo porque nosotros pensábamos que nos habíamos vacunado contra el negacionismo estructural, y lo que yo siento es que el continente se sorprende realmente con que esa vacuna, digamos, y pensábamos que tenía que ver con la política pública o con la estatalización, incluso mismo de la memoria, diría yo, que era lo que intuyo estabas discutiendo un poco ahorita, Darío, en tus comentarios, ¿no? Creo que pensábamos que con la estatalización de la memoria y de la verdad habíamos resuelto los temas de negacionismo y revisionismo histórico, y mi percepción es que no, eso no se ha resuelto con eso, y como investigador y como comisionado tengo gran cantidad de preguntas sobre todas esas cosas, ¿no? Aquí hay colegas del sur global, ahí siento yo también, y esto lo digo a título ya personal, siento que en el continente y en el sur global nos debemos una discusión también sobre las relaciones entre memoria, verdad y transición. A mí me parece que hay muchas cosas que se han quedado por fuera del tintero, que precisamente los lenguajes transicionales o los lenguajes de la justicia de transiciones pues no han permitido conversar, ¿no? Yo me refiero a violencias de orden sistémico, violencias estructurales, negacionismos estructurales que no han hecho parte realmente, y lo digo con toda franqueza, y tampoco aquí en Colombia, también lo digo con sinceridad, de nuestras grandes discusiones, ¿no? Las palabras surgen mucho en el lenguaje público, pero siento yo que eso nos ameritamos una discusión sobre eso. Y bueno, a mí me interesa el tema latinoamericano en ese orden de ideas, y solamente quería agradecer y dejar un poquito aquí sobre la mesa, digamos, estos pequeños comentarios, y mañana estaré participando de lo que se haga por la mañana y trataré de aprender mucho con lo que se tenga que decir acá. Insisto en la conversación con la Mesa para la Verdad, me interesa mucho que conversemos, y el resto, pues, mil gracias, Darío, por el tiempito para presentarme. Muchas gracias, Alejandro, y bienvenido.
Con esto entonces cerramos la primera parte de la sesión, que es el diálogo con experiencias internacionales, y vamos a pasar a la organización de las mesas de trabajo. Entonces vamos a tener 15 minutos de pausa para el café, para ponernos en, pues, estirar las piernas un poco. Y entre tanto vamos a preocuparnos aquí, vamos a concentrarnos con Fernanda, con Camila, a hacer un balance de cómo quedaron las inscripciones para las mesas, porque pues no están la cantidad total de participantes que estaban registrados, pero bueno, eso de todas maneras es una cantidad importante, hay 71 personas participando en este encuentro. Pero entonces vamos a ver, haciendo un balance, cuáles mesas quedaron despobladas, cuáles quedaron sobrepobladas, para ver cómo reorganizamos esto. Entonces, si quieren tomar un breve descanso, con mucho gusto, nos vemos aquí a las 15, es decir, dentro de 12 minutos, y entre tanto... También quisiéramos pues agradecerle a todas las personas que se conectaron a través de la transmisión de Facebook. Hubo bastantes conectados y por supuesto les invitamos mañana a que se conecten nuevamente en el mismo horario, a las 9 de la mañana, para el panel con organizaciones de la sociedad civil, que tendremos invitados de América Latina y África. Minuto de silencio. Toda una vida es vale. El pueblo unido jamás será vencido. Es el resultado de una cultura de la violencia. Por los paramilitares. Entonces, no estoy por nada, ¿cierto? Es nuestra verdad y nuestra dignidad, y por eso estamos aquí, por el dolor que nos ha causado un Estado. Muerte.